Bueno, vamos a hacer prueba de esta fuente. Básicamente lo que hicimos fue que alargamos el cable de alimentación porque no estaba alcanzando para alimentar el equipo. Vamos a alimentar con 110 voltios y a revisar que tenga la salida de los 12 voltios en el conector. Vamos a poner positivo y negativo para revisar. Vemos que están los 12 voltios, entonces pues ya se puede enviar a plantas.